Edward Fox, Robert Powell, Trevor Howard, Fiona Fullerton y Christopher Lee en Shaka Zulu. Cuá Bulawayo, Villa de Shaka, diciembre de 1823. Háganlo pasar. La visita. ¿Qué te parece, Gomani? Una fiesta de espías. Eso es lo que es. Nkosi. ¿Cuál es tu tribu? La alemana Nkosi. ¿Qué es lo que eres? ¿Eres un guerrero? Era granjero. Ahora soy maestro. ¿Y qué es lo que enseñas? Enseño a los niños a leer y a escribir. ¿Qué tontería es esa? ¿Me permite mostrarle Nkosi? Sukuma. He escrito una palabra que se lee Shaka. Lamtenila. ¿Eso soy yo? Es la representación visual de su nombre. Y este es mi nombre. Pete. ¿Por qué se usa esta marca? ¿Para hechizar? ¿Acaso es brujería? No, 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 Nkosi. Es para transmitir ideas. Sentimientos a grandes distancias. Tengo mensajeros para eso. Pero esto le asegura que lo que dijo aquí se escuche allá con sus palabras exactas.
Ya estoy seguro de eso, Pete. Si mis mensajeros me quedan mal, los ejecuto. Escribir también puede usarse para guardar lo que dijo ahora. Y así podrá ser oído por las generaciones futuras. La única forma de guardar las ideas, los sentimientos, es en la mente, en el corazón. Y mis generaciones futuras oirán la voz del viento, trayendo mensajes de distancias lejanas, de Shaka. Sí. Y esa voz hablará de tiranía. ¿Eso es lo que los blancos piensan de mí? ¿Que soy tirano? Ese es el mensaje que les ha llegado del viento. ¿Todos ustedes hablan nuestro dialecto? No todos ellos, Nanko, sino... Pero aprendemos. Ya hay algunos que saben lo suficiente para poder hablarle. Me interesas, hombre blanco. Ya que sabes nuestro dialecto bien, te honro. Desde ahora, eres un Zulu. Y actuarás como mi intérprete. Le enseñarás a mi pueblo tu idioma. Y a tu pueblo... mi dialecto. Si lo haces bien, te recompensaré ampliamente. Pero si me fallas, Pete, mataré a cada uno de los miembros de tu partido. ¿Está claro? Mutateni. Omani. Quiero a los ejércitos formados para la próxima luna llena. ¿Para una docena de hombres en Kosi? ¿Hombres que vienen en paz? ¿Eres mi amigo, Gomani? Sí, Kosi. Lo soy. ¿A pesar del hecho de que puedo quitarte la vida en el momento que quiera? Esa es la base de nuestra amistad, Kosi. Tenemos una vida en común. La mía. La visita. Será lo mismo con el hombre blanco. Cuando se den cuenta de mi capacidad para destruir a su pueblo en el momento que quiera, entonces discutiremos la amistad. No fue sin algo de premura que empezamos la que sería una jornada de 10 días a Cuá Bulawayo. Estuvimos cruzando paisajes hermosos que nos quitaban el aliento, donde la vida salvaje parecía aceptar nuestra intromisión sin importarle mucho. Era un panorama que iluminaba el corazón de cualquier cazador afortunado. Farewell no había mentido cuando prometió a sus hombres más marfil del que podían llevarse. Pero estaba bien claro para nosotros que no habría ninguna cacería sin el permiso de Shaka. Al pasar por las villas que estaban en el camino, algunos se escondían, mientras otros se alejaban un poco y nos veían divertidos. Pronto nos dimos cuenta de que estábamos pasando por ese camino para mostrarnos el poder, el orden y la disciplina del rey gobernante. Fue impresionante, especialmente el régimen de las villas. Estaban en el horizonte a intervalos de 10 a 20 millas y confirmaban nuestros temores de que Shaka era capaz de manejar un increíble y poderoso ejército, capaz de arrojar las fuerzas británicas al mar. Pero sin darnos cuenta, nuestra aventura ya nos había llevado a la marea de avance de Shaka. Para impresionarnos con muestras de poder, había dejado sus tropas en la capital. Y si seguía haciéndolo,
acabaría con la presión de la frontera del cabo. En el séptimo día, nos acercamos a una pequeña villa. No era diferente a las demás, pero el viejo proverbio de que los tontos entran donde los ángeles temen pasar tomó un significado diferente para nosotros. Para mí fue el verme involucrado en una situación que peligrosamente afectaría nuestra relación futura con el rey de los Zulus. ¡Mana! Debí imaginarme que esos hombres cuyas pieles son del color de los espíritus serían bienvenidos en un funeral. ¡Pansy! ¡Bájenla! 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 ¡Finn! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Francis, la chica está viva. La vi moverse. ¿Alguien podría decirles que la bajen? ¡Bájenla! ¡Ninga pasa, Missy! ¡No va a ser como más ingale! ¡Si no quieres irte sin iba a atacarte! ¡Vese Cuba, gofu! ¡La va a capa, Missy! ¡Ninga va a sacar el sábado de City! ¡Ninga va a agatarte! Si te hablaba cada macumbo, vas a huir. ¿Cómo que vas a Nos advierte que no interfiramos. Huelis Angoma, el divino, nos acusará de ser Abatacati, magos, y eso significaría morir. Está viva. Está ardiendo en fiebre, pero está viva. Tenemos que regresarla a la aldea. Uti. Pinde Seleni. Ekaya. Usani. Nintete Gisele Kaya. Buen trabajo, Finn. Buen trabajo. No necesito decir que Francis pensó que el incidente significaría el fin. Pero ninguno de nosotros se dio cuenta de lo peligroso de la situación. Estábamos en medio del curso de la vida y la muerte. Y ahora debíamos tener éxito en volver a la vida a la chica si nosotros queríamos sobrevivir en esto. Voy a necesitar más agua. Amansi. 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 Amansi Abandayo. Siyabonga. La atmósfera era muy tensa por la presencia del médico brujo de la tribu, quien observaba cada uno de mis movimientos con frío antagonismo. Y esa tensión aumentaba con el ruido de los ejércitos reales que se dirigían a la capital del Imperio Zulu. El ejército de Shaka era omnipresente. ¿Dónde está el agua? Oh, aquí está. Gracias. Ah.
Gracias. ¿Alguna reacción? Eso creo. Eso creo. Vamos. Despierta. Supongo que ahora nos ejecutarán por magos. Por el contrario, ellos creen que la resucitaste. Farewell. Eso es blasfemia. Y es descabellado. Y también útil. Puede significar nuestra sobrevivencia. ¿A qué te refieres? A que con todos los intentos y propósitos la has resucitado. Y seríamos muy tontos en no utilizar eso en nuestra ventaja. Un hombre sin escrúpulos puede muy fácilmente llegar a ser Dios en este país, ¿verdad, teniente? No voy a tomar parte en eso. No, no lo esperaba de ti. Pero cuando aprenda algo de este milagro, y te sugiero que así lo haga, Shaka, te verás en la postura de no rehusarte. Además, Finn, esto encaja perfectamente en tu noción faustiana del rey Zulu, ¿verdad? ¿Quién parece ahora un Mefistófeles? Tú, doctor Finn, tú. Así empezó el octavo día de jornada a Coapulawayo, dándonos nuestro anfitrión Zulu el nombre de golondrinas, porque teníamos magia como esas pequeñas y tenaces aves que vuelan sobre el mar. Nuestra jornada fue desconocida para nosotros entonces, siendo observados de cerca por el poderoso Isangoma, o médico brujo del reino. Las noticias de nuestra hazaña médica se habían esparcido como el fuego. Y tendríamos que aprender después que habíamos atentado en contra de la fraternidad del médico brujo. Esa noche, al acampar junto a un río no muy lejos de la capital,
Sitaji, de quien íbamos a oír bastante después, se nos adelantó a Cuapulahuayo para una audiencia privada con el rey. No debe reunirse con esos hombres, Baba. Es peligroso. ¿Por qué? ¿Porque temes que sus poderes excedan los tuyos? ¿Puedes regresar de la muerte a la vida? Ten cuidado, Baba. Esos que dicen se sirven de la magia frecuentemente se vuelven sus sirvientes. No tienes necesidad de sus poderes. Eres un Zulu. Posees el cielo. Si lo que dicen es verdad, entonces Suisangoma posee poderes que no podemos ignorar. Quiero esos poderes a mi servicio. De tu profecía. No retes a los ancestros buscando poderes que no te fueron dados, o el cielo te destruirá en tu sangre. ¿Es una exclamación o una plegaria? Allá está tu primer reporte para la oficina colonial, Tim. 10 palabras. Creemos que un gato no tiene oportunidad en el infierno. Ahora no se menosprecien, caballeros. Mírenlo de este modo. Estamos entrando a tierras que los blancos jamás han visto. Este momento es fabuloso.
Y nuestros nombres estarán en la historia. ¿La historia de quién, señor? ¿La nuestra o la de ellos? Pues, para ser realistas, Tim, creo que posiblemente en la de ellos. ¡Lindalira! ¡Namisoba! ¡Masille! Tenemos que esperar aquí hasta que manden por nosotros. ¿Y quién se está moviendo? De visita. Los blancos han llegado, Sigiri. Ya lo veo. La chica Gobosi, la que dicen volvió a la vida, ¿estaba muerta en realidad? Sí, Davisita. En mi opinión, lo estaba. Informa a su jefe y a Lisangoma que pueden entrar a la Villa Real. De visita. Los blancos son magos, Chaka. Trabajan con la ilusión. Nos has enseñado a vivir en la realidad. Aun cuando los blancos tengan cientos de vidas cada uno, esas vidas no valdrían lo que una sola dedicada a una vida de un Zulu, porque somos superiores. El leopardo también es superior, Gobosi. Es un soberano entre los maestros. Cada orgulloso día de su vida vale cientos de días de la vida de un cuervo. Pero si al leopardo se le ofrecieran alas para volar, sería un tonto en rehusarlas. No, Shaka. El reino del leopardo es la tierra. En la tierra es el maestro. En el cielo sería la víctima. Si los blancos le ofrecen alas, es porque quieren hacerlo su víctima. ¿Escuchaste eso, Gomani? Ha estado con los blancos pocos días y ya teme por la seguridad de nuestro estado. Sus poderes deben ser grandes, en verdad. Fuma. Davisita. Davisita. Y Gobosi, no abuses de nuestra amistad otra vez. De visita. ¡Pongan la barba en alto, los hombros atrás! ¡Finjan que dominamos al mundo! Es un poco tarde para mascaradas, ¿no crees, Francis? Por el contrario, la comedia apenas empieza y sugiero que demos a la gente lo que su dinero vale. ¡Ah, nunca fui bueno en actuación! Pues aprende algo rápido porque en el minuto en que lleguemos a esas puertas tengo el presentimiento de que tendremos cuidadosamente que planear una obra de teatro. ¿Qué tienes en mente, Otelo? ¡Más que Macbeth, me temo! Hay muchos de ellos allá, ¿verdad? Me da gusto verle, señor Fechte. No tan complacido como yo en verlo, señor Farwell, señor Finn. ¿Y qué es lo que haremos? Pues por ahora él está intrigado con sus caballos.
Quiere aprender más de ellos, especialmente su velocidad y resistencia. ¿Y dónde está? Está por allá mirando. ¡Qué elegante! Es como lo pensé, señor Finn. ¡Arriba el telón, acto uno! ¡Allá vamos! ¿Qué rayos sucede? Francis, creo que nos están retando a una carrera. Pues demostrémosles una o dos cosas. ¿Qué te parece? No lo sé, pero espero por Dios que ganemos. ¡Getovani! ¿Cómo se siente, señor Wilkins? Nervioso. Sí. Creo que cometimos un error, Francis. ¿Por qué? ¿Crees que deberíamos perder a propósito? Debimos ser un poco más diplomáticos. No. Lo más diplomático que podíamos hacer es mostrarle a Shaka que no somos unos payasos. No tiene idea de lo que tiene en contra.
Eso ha roto el hielo, ¿verdad? ¿Roto el hielo? ¿Es así como lo llamas? Probando que puede dominar a ese animal. Se está probando que puede dominarnos. Temo que nuestra posición es más precaria que nunca, Francis. ¡Humbagua! No teníamos duda de que Shaka había planeado bien nuestra reunión. Deliberadamente nos había retrasado para preparar a su capital para recibirnos. Y así tuvo tiempo para asegurarse de que tuviéramos un amplio conocimiento de su poder antes de que nos reuniéramos. Nuestros regalos también mostraron el mal cálculo de la inteligencia del hombre. No se impresionó y casi rechazó los objetos y se los dio a las damas reales. Pero como siempre sucedía con nuestro anfitrión real, nunca dejaba de sorprendernos con lo inesperado. De hecho, nuestra presentación ante el emperador probaría ser la primera de muchas experiencias perturbadoras. Dile que estos regalos son con los saludos de su hermano, el rey George. Leshi, Yishipo, Unji, Kumbulisho, Ovela, Kumbono, Venu, Inkosi, U, George. Kanjiste yensi le llanto a Yemelúa le llancayone. ¿Quiere ver esas cosas sobre su cara, señor Finn? Sus anteojos. De visita. De visita. Abu Daduta cavava un bolo gini. Nandoda un lava un yejava un yalo. Este hombre no quiere ver el mundo como realmente es. ¿Alguien quiere? Gracias. ¡Combata!
astutos. Ha habido poetas por siglos, y a ninguno se le ocurrió darle un espejo a un ángel caído. ¿Y qué si ya no, George? Ningún mundo un yandi. ¿Quieres saber cómo es George? Dile que es alto y poderoso. No es diferente al gran elefante. Incosi u George mude u pakekeme una mandola. Quansi leke lo luki lom. Pide ver la madera que hace música. ¿Cómo diablo la conoce? Porque un hombre que es tan poderoso como él tiene oídos y ojos en todas partes. Ve por ella, Ogle. Sí, señor. Si Francis pensaba que esa era una gran maniobra, entonces no podía haber elegido un adversario más formidable. De Huelaquini, Impilo Yomunto, Isasandeli Simbani, Huesoncosi, Noma Cuesaba Landeli Bayo. En su país pregunta: ¿a quién pertenece la vida? ¿Al rey o a los sujetos? En nuestro país, cada hombre es señor de su vida, y solo su vida. Dile que el rey también. Uti que la cubo, Wildo que Bashobe tuve, Usipatele, Impilo Yaque, Nembosi Ucubo Uluayo, Isipanteli en hoyo Impilo. En cosi ya ni tumela en pini un cuba ni yacele. ¿Puede su rey enviarlos a la guerra? Pregunta. Sí. Ni afa en pini. ¿Y pueden morir en la guerra? Sí. Llevo un gafa. Agusilón inguiniso lo gugo uyugo. Ingusi yankujumikazi uyenbilo ya. Entonces dice que están en un error. Su vida es de su rey. Ugufanayo kenakuleli. Cucofila cubanto cucenili sami. Gegunaco que. Beningelano un gililucuti ni fensinazian de cuamina dunolo. Aquí la vida pertenece a Shaka. Y no tiene derecho a darle la vida sin el permiso del gran elefante. Va a matarla. ¿Qué diablos crees que vas a hacer? En nombre de Dios, tenemos que evitarlo. No estamos en la postura de poder evitarlo. ¿Y qué es lo que quieres que haga? ¿Que me quede sentado a verlo? Sí, exacto, bien, eso lo debemos hacer. ¡Umbulaleli! Si tiene cisayo, al mandalonu, cufanele nu vosi, ucuse cusicale emina. Dice que en el futuro usarán sus poderes al beneficio del gran elefante. Fuengo busi, más avisele ufukasi, balan con guaya, mababusi. Dice que si realmente poseen estos poderes, que los comprueben. Que la revivan otra vez.
Dile al rey que ya lo desobedecimos una vez y que no cometeremos el mismo error otra vez. Desde ahora, nuestros poderes solo serán usados para su beneficio. Díselo. Uti, se ve que es alguien pula. Cuauyanguelle. Ugobantento huencosi. Banqueque. Besalindala le blompus. Uguanchisui. Sendlubu en culu secunsot. Bicusulo. Manje. Babacebe. Nebeche amandla. Ucusi cusicacale yona incosi. Gusoba gusicala mininon lob en culu. Uma. Incoyone. Bubesa. Ubisicuba mandala aso. Dice que es exactamente para el beneficio del elefante que las golondrinas deben probar sus poderes. Finn, revívela. ¿Estás loco? No. No estoy loco. Pero tú lo estabas cuando irrumpiste en esa tumba. Ahora salgo o estarás cavando la nuestra. Los blancos son magos, Shaka. Trabajan con la ilusión. Tú nos has enseñado a vivir en la realidad. Fini. Dele la caja, señor Ogod. Si queríamos ganar este juego, tendríamos que jugarlo mucho mejor que esto, por las posiciones que se han colocado en el ajedrez. Y el jaque mate podría significar la muerte para todos.